Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Gracias por acompañarnos miércoles de mucha información deportiva. Saludos al señor Laporta hasta la Ciudad de México. Terco con Casaranguea. No es Casaranguea. Ya regañó al señor Laporta. Pero bueno, ahí está. Perdón, al señor Román. Casalanguida. Casalanguida, por favor. Casalanguida. No sé, está loco el señor Laporta. Loco, saludos a Roberto Bayo. Dice que Monarcas gana mañana 2-1 a Chivas. Hay optimismo en la afición de Morelia. Mañana, Es el viernes. Es el viernes. De Morelia Chivas es el viernes. No se me adelante, Roberto Bayo. Jaime Díaz pregunta, ¿dónde puedo ver los aguacateros y el partido de Morelia y Chivas? Los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se transmiten vía Facebook, en vivo, vía streaming. Todos los equipos tienen su transmisión. Así que si usted se conecta mañana a eso de las 19:30, en la página de la Liga, de la Liga Nacional, o en la página de Aguacateros, o en la de Astros Jalisco, o en la de Ecos, la de Ecos del Quinceo, ahí estaremos. No, de hecho, olvide todas las demás. Vaya directo a Ecos, no hay pierde. Bueno, vamos a arrancar con el debate, y es que ya la semana ha avanzado. Guadalajara mañana llega a la ciudad de Morelia. Yo no sé si Alexis Vega traiga pañal incluido en el viaje por aquello de que se le baje el short, porque le salió carito. Le salió carito el chiste. 125,000 por andar haciendo el famoso poco. Pero me parece que es barato, Marco, porque yo lo hubiera dejado caer. Bueno, no, obviamente no depende de mí. No se malinterprete, porque aquí son muy socios en esta mesa, a excepción de Michelle. Pero bueno, me parece que le vieron haber dejado por lo menos uno que otro partidito, ¿no? Por ahí, porque... No sé si para tanto. No es una entrada artera, señor. Y no es una agresión directamente al equipo contrario. Pero es referente para los niños que están viendo a Chivas. Hoy por hoy necesitan más valores que nunca, ¿no? Entonces, hoy por hoy, aparte que las Chivas están por la calle de la amargura. Señor Vega, pero era la locura. O sea, yo a veces me pongo loco aquí, no me mejor gol, el mejor gol de su vida. O sea, además, frente al Atlas. El mejor gol de su vida. Frente al Atlas en el estadio Jalisco, no hay justificación. Sí, ya lo había hecho ahora. Sí, le hizo Vega un hat-trick el clásico tapatío pasado, ahora le vuelve a anotar. Entonces, ¿Tú le crees a Vega que dijo que fue accidental? Bajó accidental. No, la verdad es que no hay que ser honestos, pero bueno, yo creo que ahí está la sanción y no era para más. O sea, ¿cómo lo van a Se quita la playera y acá se comió tres tacos antes de entrar al partido. Eso, o sea, yo vi, o sea, se estaba enredando con su ropa, o sea, no sabía qué hacer. Se volvió loco. Así, no me di cuenta cuando ahí dejamos el tema. Se volvió loco. Que nos digan en los comentarios qué opinan de Alexis Vega. A nadie, no creo que alguien le haya ofendido, la verdad, o sea, la verdad. No, pero es la impresión que das. Ya ves la foto y dices, por favor, qué necesidad de festejar así, señor. Sí. No, pero... Ahora, si solo ves la foto, si ya realmente se le enredó el tema... Yo digo, pues te lo subes después, porque si sientes inmediatamente aire, te lo subes. El aire polaco, pero imagínate por eso... sintiendo el aire polaco, venga. Allá en el estadio, Acron. Bueno, vamos a hablar del tema del debate de Monarcas, porque lo debe... Otro tema caliente. Seguramente lo igual protegerá. Le mandará protección especial de Pablo Guede después de lo que hizo Vega. No queremos ver ese festival. No le va a mandar, Ya dijo Pablo Guede ahorita, ¿no?, en conferencia de prensa que no va a necesitar un marcaje personal, que él no acostumbra a hacer aquí, eso. Pero pues es que Chivas, ¿para quién? Estamos hablando de eso. Le preguntaron en conferencia de prensa, pero ok, bueno. Viene Chivas, los dirige Tomás Boy. Primera pregunta del debate. ¿Podrá en algún momento Pablo Guede hacer jugar a Monarcas como Tomás Boy lo hizo? Así de bien, así de espectacular, así de bonito, de vistoso. ¿Podrá? Me sorprende la pregunta, Marco. O ni siquiera es menester de Guede tener ese tipo de comparación. No es su objetivo de Guede hacer jugar a Monarcas vistoso, espectacular, ofensivo. ¿Por qué? Te sorprende la pregunta. Viene Tomás Boy, está Pablo Guede, se van a enfrentar. Tomás Boy es el último director técnico que hizo brillar a Monarcas futbolísticamente. El último. Después no vino nadie, ¿eh? Pero es que es muy precipitado, ¿no? Me parece que es todavía muy precipitado. No sé, usted dígame. Esto se llama debate. Es precipitado. Es muy precipitado todavía ponerle esa batuta a Pablo Guede como el líder de Monarcas y convertirse ya en un técnico histórico. Me parece que es precipitado. Pero el asunto es en algún momento. Pero no ha conseguido nada, Guede. Yo no digo este viernes, ¿eh? Con todo respeto, el profesor Pablo Guede todavía no consigue nada. Pero va por buen camino. No consiguió nada, pero por lo menos... Lo metió en la final, lo metió a cinco liguillas de seis, el último pasaje que dirigió.
armó el equipo que salió campeón. Es muy prematuro. Es un referente en la dirección técnica. Es un referente, sí, claro, la pregunta va dirigida a eso. ¿Algún día Pablo Guede llegará a lo que fue Tomás Boy para Monarcas? Pero a pesar de que no ha ganado nada Tomás Boy, puede ser considerado ya como un técnico histórico en Monarcas, ¿no? Sí. Entonces, Pablo Guede puede ser considerado ya pronto un histórico para Monarcas. Yo te podría decir que sin arriesgarme, si en una próxima temporada o un año después Pablo Guede continúa con el equipo de Monarcas y él es el encargado de elegir los jugadores que se adhieran a lo que él quiera jugar, por supuesto que lo puede hacer mejor. Bueno, y el presupuesto, ¿no? Que se lo autoricen, porque sí, él podrá pedir ciertos jugadores, la directiva podrá poner pretexto. Le juegas al Money Ball, ¿no? Otra pregunta. Tienes que estudiar también tus probabilidades, tus posibilidades de compra de jugadores. ¿Qué puedes hacer con la venta? ¿Sabes qué? Por mucho que un jugador sea bueno, hay veces que no cabe en tu sistema y te tienes que despedir de él y hacerte de otros que sí quepan en tu sistema. Yo, en lo personal, he visto a un Monarcas que tiene una cara muy distinta, sin embargo le falta mucha técnica individual. No, tiene una cara más contundente. Le falta mucha técnica individual, mucho trabajo en el sistema de juego. Ahora, ¿es difícil para un técnico convertirse en director técnico histórico de Monarcas? ¿Es difícil o es sencillo? No es tan difícil. No es tan difícil. Ya eres histórico. Ya eres histórico. Entonces, o sea, hoy por hoy, Carlos Bustos, que lo entrevistamos la semana pasada, es un DT histórico acá. Es histórico con la Tomás final. Con la final también, de la sin Copa, ser campeón. Y por supuesto, Luis Fernando Tena, que es quien levantó la Copa, ¿no? Y eso es algo contradictorio. Yo creo que con un superliderato terminas siendo histórico en Monarcas. Rubén Omar Romano. Son técnicos históricos en Monarcas. Es triste eso, que se pueda conformar con eso, ¿no? Es triste, pero es lo que hay. Es lo que la institución debe preocuparse por generar este tipo de polémicas, de traer gente de la calidad de Guede, que más allá de que si gana o no es un técnico diferente, eso ya lo ha demostrado. Hoy le preguntaban que qué sentía estar entre los ocho, en zona de liguilla, en una exclusiva que le hicieron en un medio nacional, y responde, eso no es real. Hay muchos equipos que vienen atrás que tienen un partido menos. O sea, te habla de que es un técnico apegado a la realidad, decías tú. Es un técnico que va de... Vamos a escucharlo más adelante. Evadió las preguntas, pero me parece que es un técnico que tiene los pies en la tierra, que no se quiere comprometer, porque tampoco quiere meter las manos al fuego por el equipo, ¿eh? Sí. Así lo percibo yo. No quiere meter las manos ni comprometer los resultados que pueda ofrecer Monarcas ya a final de temporada. Es consciente y yo apoyo lo que dice Pablo Guede en las declaraciones. Es algo irreal el que Monarcas esté en octava plaza. ¿Por qué? Porque el equipo no ha tenido los resultados para estar todavía ahí. Por números está aún ahí, ¿no? Los equipos que vienen atrás no aprovechan y no ganan. Sí, y es por eso que Monarcas tiene que ganar sí o sí. Es obligación. Ganar contra la Chivas. Y le hacía falta un técnico así, ¿no? Pero es que tampoco puede ser así. O sea, no te vas a hacer el loco. No. Es que nosotros no podemos estar en octubre. ¿Por qué no? Pero es realista el señor. Ahí estás. Pero en el momento que a ti te toque descansar, vamos a ver si estás en el octavo. Hoy estás en el octavo. Es como el hecho de Monarcas Femenil. Asúmelo como tal. Amanecía Monarcas Femenil como cuarto lugar. Como tal, jugaron los demás y ahorita ya está en octavo. Si vienen abajo ganan. Ese octavo es un espejismo. Puede concretarse o no puede concretarse. Eso no quiere decir que el tipo no tenga ambición de querer estar en los ocho, ¿no? Vámonos a la segunda pregunta del debate. Demuestra tantito de ambición. Eso es lo que voy. Y de declaraciones. ¿Por qué no demostrar un poco de ambición? Es su estilo. Porque no se va a comprometer. A ti no te gusta. Ese es el asunto. No se va a comprometer. No se comprometido quiere comprometer. Está con el trabajo diario. No sé si recuerdan pero no con hablar y decir que un resultado lo va a conseguir. Es que eso no es comprometerse, eso es vender humo. Pero sí se, dices, sí se comprometió Torrente. ¿De qué le sirvió el compromiso? Como un Roberto Hernández. Y ese quizá haya sido un clavo en el ataúd de Javier Torrente. ¿Dónde está Torrente? Nos gustaría estar en los primeros tres lugares. Lo que no quiere Pablo Guede es hacer un Torrente. ¿Tú crees que no le gusta? Eso es lo que no quiere Pablo Guede, hacer un Torrente. ¿Por qué no decirlo? Porque para qué ilusionar. Se va a ilusionar a la afición. Es un compromiso a corto plazo. O sea, no nos quejamos de repente. Eso es interesante. Es un compromiso a corto plazo. Pero lo tienen seguramente en el interior del vestuario. Tú le preguntaste. ¿Cuál es tu próxima meta? Toluca. Dijo, no. O sea, hubo un momento en que dijo, no tengo metas. Bueno, sí.
El próximo partido. No, no, ya le estás cambiando. No, simplemente, sí. ¿No dijo sí, eso? Es cierto. Así lo, es cierto. En la entrevista que tú lo hiciste dijo eso. Simplemente, ahorita no, le preguntamos. Sí, perdón, sí lo tengo. Eres el partido contra Toluca, si no mal recuerdo. Ahorita le preguntamos. Un poquito más. ¿Cuán mejor puede, o cuán lejos está Monarcas, o cuán cerca de jugar un mejor fútbol, si o llegar a su tope? Él nada más dijo que él se quiere enfocar en el próximo partido, que es Chivas y punto. Y es mejor esa y donde paso, paso, evade, ¿no? Y eso está evade. Mal. Porque los reporteros y la gente quieren la declaración. Sí, sí, sí. Vamos a aventarnos 20 puntos más y vamos a terminar. No, como decía Tomás Boy, nuestro objetivo es terminar en los cuatro más alto. ¡Qué bien! Pero hay estilos de entrenadores y si en la sociedad nos quejamos... Es realista, Pablo Guede, pero sí evade. Que no hable de frente, que no sea realista. ¿Por qué vamos a venir a criticar a este director técnico que es apegado a la realidad y que no quiere brindar una declaración que no va? ¿Para qué hacer una burbuja? Yo no estoy inventando, yo estoy apegándome a lo que dice, apegándome al hecho. Y el hecho es que evade. Eso es todo. Me cae muy bien el señor Pablo Guede y todo eso, pero evade a fin de cuentas. ¿De quién es el mérito del buen momento de Monarcas? Segunda pregunta del debate, hablando de evadir. Estoy evadiéndolos a ustedes, caray. ¿De quién es el mérito de este buen momento de Monarcas? ¿Directiva, Pablo Guede, el evasor o los jugadores? ¿O la afición? ¿O todos tienen algo de ahí? Yo creo que todos. Sí. En principal, Pablo Guede... ¿Quién fue por el arriba que... de la directiva? La directiva fue la que dijo, ok, ya. No sí, más. Sí, sí, la directiva, todos tienen pero Pablo Guede es el que tiene el contacto directo con los jugadores, es el que les inserta el diálogo, que no ha querido revelarlo. Por ahí no me dejaron hacerle otra pregunta en respecto a qué ha sido, ojo, si el diálogo... Ojo que hay una pollería mundialmente famosa, la del coronel, que no revela su fórmula secreta. Sí, no la ha querido revelar. El hecho de no lo imita a nadie, no lo iguala a nadie. ¿De qué ha sido el diálogo o el trabajo? O el trabajo que han tenido en estos días que no hubo partidos, donde ya pudo trabajar con el equipo al 100%. Si ha sido el diálogo, entonces me parece que ha sido Pablo Guede, porque Monarcas suma actualmente 270 minutos sin encajar gol, algo muy importante. Y se ha topado, mejor dicho, con la contundencia a lo largo de estas jornadas, algo que no se le veía bien a Monarcas, tanto en la zona baja como en la zona alta. Los jugadores llevan un mérito también, ¿no? Por tener la humildad de querer trabajar, de ponerse a disposición. Además de que ya están dando resultados los refuerzos, ¿no? Lo vimos en el partido frente a Toluca, un 2-0, y los goles, ¿quién? Ya no es Sansores, ya no es la esperanza, sino ya tienes a los jugadores que trajiste para eso, ¿no? Precisamente anotar goles, lo que es Fernando Aristilleta, que le costó encontrarse el gol, fallaba mucho, pero una vez que lo encontró, creo que tomó confianza. Y bueno, ahí está. Y Lucas Viñafañez, igual, de la peor manera, inició fallando un penal y ahora creo que van de menos a más. Sí, por supuesto. Yo creo que el responsable tiene que ver todos, ¿no? O sea, incluso podría meter hasta Torrente. Torrente es responsable también de esto. Sí, sí. Torrente le dio una base, ¿no? Le dio una vida distinta a un equipo que estaba fracturado, aletargado, que estaba muerto, que realmente no se veía un estilo claro de juego, una propuesta interesante al momento de ofender. Siempre el equipo esperaba la propuesta del rival. Torrente le cambia la cara, no se le dieron los resultados, sus delanteros nunca estuvieron finos, llegó tarde el gol para Aristegueta, Sansores no estaba bien, Ferreira estaba lesionado, o sea, realmente Monarcas tuvo un momento en que la pasó muy mal. Acierto después de la directiva por cortar la cabeza en el momento que era indicado, llega Pablo Guede, comienzan a darse los resultados, trae su estilo, que es importante, no ha sido, me parece, más, efectivo sí, pero no ha sido más vistoso, por ejemplo, como el de Torrente. En ese sentido, me parece que queda un poco a deber, pero la culpabilidad la llevan todos en este buen proceso, que ha sido puntual, tanto directiva como Torrente, como los mismos jugadores. ¿Por qué la llevan todos si cuando se equivocan? Nos están mandando a pausa, ya nos alargamos. El que se va es el técnico. Los interrumpo, continuamos con el debate después de la pausa. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.